El reto fundamental que tenemos hoy en el marco del posconflicto es precisamente poder llegar a esos territorios de la ruralidad en donde el Estado realmente no ha hecho presencia. Y la presencia nuestra tiene que ser en muchos frentes, pero sobre todo en el tema de justicia, el acceso de estas comunidades rurales a la justicia va a ser fundamental para garantizar seguridad, para garantizar efectivamente la confianza que deben tener estas comunidades en el Estado. Creo que de esa manera, si actuamos de manera coordinada entre la institucionalidad local, regional, nacional, y podemos generar una estrategia de ingreso a esos territorios de manera articulada, podremos dar una respuesta mucho más efectiva. A mí me parece que el gran reto que tenemos, como decía hace un rato, en este periodo, es precisamente garantizar que las comunidades vean al Estado por primera vez. Vean al Estado, vean la cara al Estado, y tiene que ser la mejor cara del Estado. Y la mejor cara del Estado es definitivamente la justicia. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.